Bueno, hoy te voy a enseñar a hacer esta caja. Esta caja es una caja súper simple de hacer. Vamos a aprender a hacer la base y vamos a aprender a hacer las solapas para que puedas hacer del tamaño que quieras. En este caso es un tamaño cuaderno o agenda. La puedes hacer más alta, la puedes hacer más larga, más chiquita. Vos vas a elegir cómo querés hacer el tamaño de esta caja. En este caso tiene el tamaño agenda, como te dije, y lo vamos a hacer por parte. Lo interesante de esta caja es que podemos hacerla por parte. Y vamos a aprender a hacer las solapas. Estas la puedes elegir del tamaño que vos quieras. Vamos a hablar un poquitito de las solapas antes que nada. La solapa en este caso no llega hasta el otro extremo. Vos podés hacer que llegue hasta el otro extremo o podés hacer que llegue hasta la mitad. Vos vas a elegir. Igual del tamaño que la solapa de acá adentro. Esta solapa tiene que estar sí o sí por el tema de la presentación y de la prolijidad. Porque si no se vería acá donde termina el cartón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta solapa cumple para la función para sostener lo que tiene adentro y para la terminación que quede más prolija. Esta solapa podés elegir de hacer del tamaño que vos quieras. Dependiendo del tamaño de la caja, 1,5 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. O puedes hacer que cubra todo dependiendo de tu producto también, que cierre así. Eso lo vas a elegir vos, cómo querés que sea. Puedes hacerle perforaciones y hacerle un moño. Puedes hacer como yo, que puse cinta bifaz nada más y simulé un lacre, como una cinta, una faja de seguridad. Puedes ponerle una cinta de seguridad. Puedes envolver con hilo y atarlo para que se cierre. Puedes ponerle en este lado un poco de cinta bifaz y que se cierre y que se pegue. Puedes elegir de hacer de la forma que vos quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera parte que vamos a arrancar a hacer, vamos a arrancar a hacer la base.